Nuevo.
de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida, juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente que nos ve pasar, tan enamorados que así la noche dura un poco más. Vamos para el medio, venga. Uno, gracias a Dios, tuvo la suerte de estar en este estudio muchos años. Y creo, sin temor a equivocarme, que nunca se vio un clima así en este piso. De alegría, de emoción, de amor. La verdad, no sé cómo hicieron, no sé cómo lograron que tengamos todos esos sentimientos en un musical. Fue realmente brillante. Yo, en lo personal, cuando los vi colgados, lo vi a Pedro, me emocioné muchísimo. Vi a los compañeros también emocionados, a los técnicos, a los productores, a Mariano, a Zaira. La verdad, no sé, a lo mejor del otro lado están diciendo, la pantalla, algunos están diciendo, tan emocionante. Si ustedes supieran lo que se vive en este piso, y aunque sea un 10% haya traspasado la pantalla, nos van a entender. Estalló el estadio. Mirá lo que es esto. Estalló el estadio. Y hay una realidad. Estamos hablando de una verdadera historia de amor. Y que la han contado Lolo y Hugo. La verdad que felicitaciones, porque nos hicieron vivir de nuevo. Mirá todo lo que ustedes fueron viviendo. Mirá ese final, Peter. Mirá lo que es eso. Es increíble. Impresionante. No, y aparte la historia, ¿no? De un productor que supuestamente una modelo tan top y tan bonita y inalcanzable para muchos los productores, los técnicos, y sin embargo lo logra, logra estar en la pantalla, logra traspasar la pantalla, porque no es un productor más. Que me perdonen todos los demás, ¿eh? Me perdonen. Pero no como productor, sino es una persona que traspasa la pantalla. De hecho, están bailando por un sueño y brilla y le va bien. No sabemos si baila bien, si baila mal, pero pasa. Pasa la pantalla. Eso es lo más difícil de conseguir de un artista. Que logre pasar la pantalla. ¿Qué sintieron ustedes, Pedro, Paula? ¿Qué les pasó? Porque la verdad es que transmitieron un montón de cosas. Nada, lo disfrutamos muchísimo. Me parece que nada, eso, lo disfrutamos. Fue un placer hacerlo, lo volvería a hacer ahora, porque la verdad que nada, la miraba ella y me olvidé de todo lo demás y estaba bailando con ella y fue hermoso. Te amo y si pudiera.